Sé que aunque daría 20 vueltas al mundo, no encontraría una como ella, lo sé, y lo tengo más que claro. Y aunque ya igual no crea que pienso así realmente, pero lo pienso, de verdad. Y eso, y si no estaría con ella, sé que no estaría con nadie. ¿Por qué no? ¿Para qué es eso? Pimiento. ¿Para qué es esa tortilla? Pues esta noche es para mis amigos. ¿Para qué? Para comérnosla. Mira, cebolla, un puerro y papada. Y ahora esto había que darle la vuelta. Cuando vimos que era positivo, que fue nada, en segundos se puso positivo, no reaccioné. Me quedé 10 minutos que no dije ni palabra, me quedé y estaba deseando, pero me quedé que. Y luego ya, pues los abrazos, los risas, pero sí fue muy. Y mucha ilusión, todo con mucha ilusión, mucho. Es que siempre ha habido chispa. O sea, es verdad, entre nosotros siempre ha habido algo especial. No, siempre, no sé si es porque fue mi primer amor también o por qué, pero siempre hemos tenido esa cosa tan especial. Lo encajamos ya, lo sabemos de más, reñimos mucho también, pero después de tanto tiempo, todo, al final vemos que ella tiene sus 1000 defectos, yo tengo mis 2000 defectos, pero encajamos. Pues fuimos Raquel, su hermana y yo. Sí, y la verdad es que nos gustó a todas mucho. Y bueno, primero se puso uno, nos gustó, se puso otro, nos gustaba parte de uno y parte de otro. Y nos lo pudieron cambiar a baña y se cogió lo que le gustó de uno y lo que le gustó de otro. Empezamos cuando ya tenía 16 años y yo tenía 21 y estuvimos 6 años juntos y lo dejamos y luego volvimos. Y eso, la vuelta inesperada, la verdad. En ese tiempo que yo no he estado con ella, fue cuando me di cuenta, o sea, realmente me di cuenta de que era la mujer de mi vida, en ese tiempo que no estuve con ella. O sea, cuando volví con ella, volví con más, o sea, seguro, segurísimo de o sea, sabía que si no era ella, no era nadie. O sea, lo tengo más que seguro, o sea, y si no es ella, sé que no va a ser nadie. A ver, hija mía, hoy es tu día, espero que sea el día más grande de tu vida, que sigas siendo como eres y que siempre estará tu padre aquí para lo que te haga falta. No cambies, sigue así, sabes que te quiero mucho y que eres mi chiquilla. A leerle cuatro. Lo que pasa es que no vamos a salir las cuatro de primeras. Va a salir una con el amigo del novio y luego las otras nos vamos a levantar más y de repente como de sorpresa. Y luego también hemos preparado un libro con lo que cada una ha leído y con unas fotos nuestras que se lo vamos a dejar en el restaurante antes de que entren para que cuando entren se lo encuentren a mesa. Cariño, hace más de 13 años que nos conocemos y hoy por fin llega el día que siempre habíamos soñado. Recuerdo la primera vez que te vi como si fuera ayer. Parecías tan imposible, pero la vida quiso darnos esta oportunidad. A pesar de los obstáculos y aun cuando lo dábamos todo por perdido, siempre volvíamos a confiar el uno en el otro. Poco a poco las diferencias nos fueron distanciando y cada uno siguió su camino. Pero el destino volvió a juntarnos.
y a pesar del miedo de volver a equivocarnos, volvimos a confiar. Porque solo con una mirada nos basta para saber lo que pensamos. Decidimos dar un paso más y formar una familia. Para mí, la mejor familia del mundo. Porque con Yara a nuestro lado, hemos vivido los momentos más felices de nuestra vida. Cariño, te volvería a elegir todos los días de mi vida. Gracias por hacerme feliz. O sea, y cogimos y ella me dijo, yo creo que estoy. Y se hizo la prueba, bueno, la hizo en el baño y vino y pusimos el predictor y salió. Y ¿lo ves qué es? ¿Y papá? Papá aquí, mamá aquí.